Bueno, mi gente linda, estamos aquí después de unos días que he tenido un poco de empeños y cosas, pero de todas maneras le hice videitos chiquiticos, pero no pude trabajar mucho, pero porque estaba organizando unas vacaciones súper con mi familia cubana, y entonces nos vamos todo el mundo. Pero antes de irme, les dejo un poco de videitos. Después, cuando regreses, lo máximo, bomba. Bueno, vamos a nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mis amigos, hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de la Navidad, que a mí me encanta. Yo siento el espíritu de Navidad, el espíritu navideño vive en mí. No es que no vea la hora que llegue este momento, no, pero cuando llega verdaderamente es tremenda emoción. Este año estoy un poquitico atareada y sí, ya hice el primer árbol, porque ustedes saben que nosotros tenemos otro árbol y los que no lo saben lo van a ver, que es lindísimo. Este lo hice así, no quedó muy tin, 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 pero bueno, no importa. Quería estas luces verdes y las luces verdes, pero me sa que le tengo que poner unas lucecitas blancas, las bolitas, después lo van a ver bien en el videito que tengo atrás, que viene atrás, van a ver bien en este video, van a ver bien porque le hice al final bien, bien todos los adobos. Qué bueno, vamos a hablar y después le hablo de eso, porque ustedes saben que yo paso de palo para rumba en 2 minutos. Bien, aquí estoy para hablarles de la Navidad. Dicen los italianos: a Natale siamo tutti più buoni. Y yo me pregunto, en Navidad, ¿es verdad que somos todos más buenos? Bueno, mis amores, hay quien le gusta este periodo, que no ve la hora que llegue, pero hay personas que no ven la hora que se termine este periodo. ¿Por qué? Porque, como en todas las cosas, es una cuestión de perspectivas. En italiano es prospectiva, en español es perspectiva. Es una cuestión de puntos de vista, de visión del mundo y también de la situación de cada persona que está viviendo en ese momento. ¿Ustedes me entienden? Mientras tanto, todo esto está pasando y todas estas reflexiones estamos haciendo nosotros, y diciembre está aquí, ya llegó. Y como todos los años, decimos: ¡ay, la blanca Navidad, la blanca Navidad! ¿Quién blanco? ¿Quién negro? Pero en estos tiempos, mis queridos amores, el color que predomina es el gris. Bueno, no vamos a ponerla así tampoco. Pensamos, vamos a hacer este razonamiento, esta reflexión, diciendo que en realidad un color predominante es el gris, más que blanco y negro. En la vida no todo es blanco y negro, tiene toda la gama de colores, pero en este momento vamos a hablar de gris, para asociarlo a la nieve, para asociarlo a la blanca Navidad, para no ir tan, 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 porque bueno, estamos en un periodo invernal para muchas personas aquí, no aquí en Europa estoy hablando, porque ustedes están en Latinoamérica y tienen la suerte de estar allí, mis amores. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el corazón, son en los países calientes así, porque es el tiempo que condiciona también la vida de las personas. Cuando hay sol es todo fiesta, es todo. Mientras cuando hay frío, pues entonces uno se recoge más. Es natural que vamos a ser más, ¿cómo se llama esto? Un poquito más tímido, ¿cómo se llama? Un poquito más frío, ¿usted me entiende? Más reservado. Pero de verdad que este mundo ha cambiado mucho.
porque necesitamos más socializar. Hablando de Navidad, quiero hacer una reflexión sobre el hecho que hay personas que pasan la Navidad. Ahora, vamos a afrontar este problema. Hay personas que en Navidad están rodeados de familiares, están rodeados de amigos. No se sabe por qué, pero tendencialmente las personas que están rodeadas de amigos, por lo menos por lo que respecta a Italia, están en el sur de Italia, porque las familias son unidas, como ustedes ven, el tiempo es mejor, uno tiene más eso de socializar, vaya, están más cerquita al calor. La gente del norte aquí, mis sabores, no puedo creerlo. No todo, no estoy generalizando. Este es mi punto de vista y lo que yo he vivido. Vamos a decir que de un poco de tiempo que estoy en mi familia, en mi nueva familia, la número 3, yo no tengo pena decirlo porque no tengo nada que ocultarle, mis amores. La verdad la conocen una cantidad de gente. Figúrense ustedes si yo les voy a ocultar algo. De todas formas, ¿cómo se llama esto? En esta mi tercera familia, que ya son 17 años que estoy aquí, bueno, y va periodo. Últimamente habíamos hecho de las Navidades muy lindas, todos juntos, en una gran mesa, y era verdaderamente bello. Este año cambian las cosas porque llegó mi hijo que vivía en el exterior y ahora vive aquí, entonces se espera de hacer la Navidad todos juntos. Apasionadamente, como es mi habitud, me gusta ir a la montaña, o sea, o uno o el otro, o en Navidad o en fin de año, y entonces nosotros vamos a una montaña donde tenemos una casa, mi esposo, nosotros, y disfrutamos allí. Es el otro árbol que le dije que vamos a ir a hacer, y vamos a ir a hacer también de las recetas súper, súper, súper de la cocina verdaderamente contadina, como se dice aquí, la cocina campesina. De allá arriba del altopiano de Asiago es donde tenemos la casa. Pero estas vacaciones que estoy organizando, que en estos momentos yo estaré en vacaciones, es en otro lugar de Venecia, donde con mi segunda familia, el abuelo de mi hijo tenía una casa. Que yo, cuando verdaderamente ellos quisieron venderle a la familia después que hizo su partida con los angelitos. Nada, yo le dije, ay no, y eso que yo era más joven, que no sabía verdaderamente, decía, pero no a mi hermanito, a que era mi esposo, ay, po, no la vendas, no vendan esa casa, van a hacer un error. Bueno, ellos la vendieron y ahora resulta ser que esa es una localidad, aparte de la belleza, que es un lugar súper, súper lindo. Ya cuando ustedes vean el vídeo, lo verán. Es único al mundo, es el lugar de montaña más exclusivo de Italia, en Italia, y en el mundo es único, vamos a decir. Ese lugar es único en el mundo, esa región. Pero bueno, no voy a hablar tanto, mis amores, porque puede ser que mientras yo esté de vacaciones haciendo el vídeo, llegue uno, haga el vídeo, lo tira primero que yo, no importa, porque nosotros no estamos en competencia. Pero bueno, vamos a hacer un poco cerrado, porque ya he visto que aquí no es fácil. Y después hay otro videito que les dejé que afronta este tema, un poquito, porque yo no quiero afrontarlo siempre, pero tengo que afrontar lo que ustedes saben, yo hablo lo que me nace. Bueno, de todas formas, ¿qué les voy a decir? Este es el mes de la ilusión, este es el mes de la felicidad, también es el mes de la melancolía, es el mes un poco de tristezas. Hay personas que lo disfrutan y que sienten y que acogen este espíritu de Navidad, vaya, lo interpretan, ¿no? Comprando regalos, la frenesía, las vidrieras todas con brillantes, con todas cosas doradas, los árboles de Navidad. O este año, como tren aquí en Italia, les tengo en el video, es el tren del árbol rosado. Yo casi casi tenía que haberlo hecho rosado, vaya, porque verdaderamente que este árbol verde no me gusta tanto. Vamos a ver si me vuelvo loca y cuando regrese me compro las luces rosadas, porque muchos adornos que tiene el árbol son rosados. Pero entonces, otra cosa que me sucedió, mis amores, cuando fui a comprar el árbol, prácticamente hago así, las bolitas, y no el árbol, cuando fui a recoger las bolas
De la buena vida, algo así, digo, bueno, son de plástica, ¿no? De Pepsi las pensaba. Y entonces, cuando la muchacha la veo que me envuelve, me empieza a envolver las bolas. Y digo yo, ay, y dentro de cajitas, cajitas y cajitas, que ya después verán cuando monté el árbol. Y digo, óyeme, ¿y esto por qué? Díceme, pero Damari, ¿no te das cuenta que estas bolas son de vidrio? ¡Ay! ¡Oh, mi Dios! Las bolas de vidrio, no lo puedo creer. Sí, las bolas son de vidrio. Bueno, ya yo tuve un árbol con las bolas de vidrio, porque ustedes saben que uno siempre experimenta. Les quiero decir, mis amores, que si tienen niños, no lo hagan. Porque es que aquí, porque vienen muy pocos niños, viene mi nieto y eso, pero bueno, vienen muy poco, porque ellos están más bien en Venecia, centro histórico, y es muy difícil con eso. Pero de verano es más fácil, pero de invierno es más difícil. Bueno, de todas formas, las bolas son de vidrio. Así que guardátemi en un tocátemi. Quiere decir, mírenme, pero no me toquen. Bueno, vamos a ir al tema de nosotros. Se dice que una cosa que les quiero decir, una reflexión que les quiero hacer. Bueno, ¿cómo hay personas que tienen una grande mesa, que están muy en compañía, sea con la familia, sea con los amigos? También los jóvenes y otras personas que están solas, que están melancólicas. Este es un periodo donde los trabajos de la públicos y así, la mayor parte de las oficinas, de las cosas, cierran. Más los negocios y los, ¿cómo se llama esto? Y los negocios de comida y los negocios que venden de alimento y eso, bueno, y de cosas para hacer regalo, están abiertos y están abiertos bastante horas. Pero hay muchas personas que de verdad, hay algunos que disfrutan de su soledad. Yo soy de la idea que sí, claro, yo también soy un poco solitaria y no me gusta, sobre todo soy selectiva, no me gusta estar con todas las personas, no en el sentido que yo comparto y me adapto a la situación, pero para pasar del tiempo y decir, bueno, mis amigos, vamos como la fiesta que les hice hacer, Osvaldo, la otra muchacha, Mayra, así. Yo, esas personas que me gustan y que tengo, pero yo también soy particular, mis amores, que me gustan. Pero no soy de estar con todo el mundo. He compartido con muchas personas, pero después, generalmente la gente me dice, ay, no te vi más nunca. Voy, hago un periodo y después me desaparezco. Yo soy así, porque me tengo que sentir y también cambio mucho. Como ustedes saben que yo pienso que las personas que son curiosas, que son inteligentes, cambian de idea, cambian también de situación. Pero el amigo mío Osvaldo otro día me dice, sí, tú cambias, pero las cosas importantes las mantienes siempre en el tiempo. Eso me dio su satisfacción, ¿no? Quiere decir que no soy una persona, como dicen los italianos, contada, que soy una persona que tiene su valor y que tiene sus ideas y que no son tan malas mis ideas. Vamos a ver si son verdad o no. Bueno, de todas maneras, Navidad, alegría, mercadillos navideños, preciosos, mis amores. No digo nada, precioso. Espero que un día todos los puedan ver y que pasen por aquí, por Italia, porque verdaderamente Italia es un país que con el arte, eso es otro tema que afrontaré, el arte, uno de países con el más grande patrimonio artístico es Italia. Las cosas que se ven aquí, sobre todo en Roma, Firenze, también a Milano, al sur, en Sicilia, la Valle di Templi, no, la Reggia di Calabria, ragazzi. Voy a decirles que muchas cosas que están por el mundo, hay un programa muy lindo que ahora no me recuerdo el nombre, de Jacobo, que ahora no me lo recuerdo, que va a los monumentos que van por el mundo. Que hay por el mundo importantes, tipo la Estatua de la Libertad, tipo Anche en Francia, y han cogido, piensen que aquí en Italia hay lugar, que son de los siglos, vaya, ¿me entienden? De los siglos pasados, antes de Cristo, adiritura, de testimonios. De estos lugares, de estas esculturas, o de estos dipintos, o de testimonianzas,
que están hechas antes. Quiere decir que las personas, los arquitectos que han realizado estas obras han cogido espuntos y escritura. No quiero decir que han copiado, pero muchas cosas están copiadas, sobre todo los franceses, que yo adoro, porque para mí los franceses eran una vez el máximo, ahora cambio, porque claramente uno crece una cosa, pero para mí tienen un lugar especial. A mí la cultura francesa es para mí sublime, superba. Bueno, ya se lo sabe. Los primeros videos y que todavía tengo material para hacer son referidos a los lugares de la Francia, porque yo prácticamente quiero conocerla entera. No digo, pero por regiones quisiera y lo voy a hacer. Cuando llegue el verano, mis amores, yo cojo la máquina y salgo. Y yo lo sé que lo voy a hacer. Todavía me queda tiempo, ¿eh? Bueno, y esa es otra cosa. Bueno, tipo la Estatua de la Libertad, esta Madonna, que es una Madonna que está en una iglesia, que era una vez, que fue también un hospital a Firenze. Eso vamos a hacer. Yo voy mucho en Toscana, me gusta mucho la Toscana. Tengo una cantidad de material de la Toscana, toda la región Terme, de la preciosa, maravillosa, lugares únicos en el mundo. He ido a otros lugares, a otros países, y he dicho, bueno, voy a ir allí, que es bueno para conocer. Y después digo, caballero, pero le hacen una publicidad, tienen un filtro esas personas, tienen una inteligencia de proponer cosas que aquí en Italia están abandonadas a sí mismas y que verdaderamente están 10.000 veces más lindas y tienen más historia y más patrimonio que al exterior. Pero lamentablemente aquí tenemos un problema con eso, con la valorización de los lugares culturales y de los monumentos. Tienen que valorizarlo más. Y yo, a propósito, siempre viajo. Me gusta viajar también aquí en Italia porque digo, bueno, yo, el día que yo no vivo más aquí, que puede ser que sea, como puede ser que no sea, porque ya alguien me está diciendo, hey, atención, sobre todo mi marido está siempre diciendo que no quieres vivir aquí, ¿qué te pasa? No, es así, va a un periodo, después se me pasa y ya, bueno, son un montón de años que estoy aquí. Pero de todas formas, sí, eso es. Vamos a seguir con el tema nuestro y concentrarnos en la Navidad. Les voy a pedir, por favor, una cosa, que metan en práctica verdaderamente el espíritu de Navidad. Es muy importante. Si tienen un amigo, si tienen una persona, si tienen un vecino que está solo, si no quieren invitarlo a su casa porque no tienen confidencia, que no tienen mucha familiaridad, bueno, pues vayan a visitarlo, llévenle un dulce, llévenle un chocolatico, cualquier cosa, háganle una llamada a un amigo que hace mucho tiempo que lo ven y que les hace placer. Bien, socialicen, mis amores, sobre todo nosotros los emigrantes que estamos aquí en Europa y por el mundo, también en América, no sé, en otros lugares del mundo también, en Asia, exacto. Socialicen, tratemos de unirnos, tratemos de socializar, vamos aunque sea, no es una cosa que se debe hacer a Navidad, pero vamos a coger el propósito que aunque sea este año en las Navidades, compartir un poquito con, no es solo mirar la gente, los indigentes que están por la calle, sobre todo las personas que están en solas, que están en la casa, que tienen a lo mejor una vida bella y una vida buena, pero que todo el mundo, bueno, se despreocupa porque dice, no, él está bien, él... No, mis amores, quiero decirles que la soledad es el nuevo problema, es el nuevo cáncer que está golpeando duro en todo el mundo, también en Latinoamérica, porque yo en mis últimos viajes que fui a Cuba, que fue hace un poco de tiempo, ya veía, y algunas de mis amigas de infancia, que fueron al barrio donde yo vivo, en Cuba, que es Miramar, en La Habana, ya era un barrio muy tranquilo, porque era un barrio muy así, desierto. Ahora está más y mamá también me lo dice, está más desierto todavía, porque casi todos se han ido y la soledad, la tristeza, la melancolía, vamos a combatirla, si no vamos a ser tan egoístas, por favor, vamos a poner en práctica eso, a unir a las personas y tratar de tener un poco de lo que se dice, un poco de
de venirse encontro, como dicen los italianos, de encontrarse, de tener un poco de espíritu de soportación. No siempre me decir, ay, no, ya no puedo, no lo soporto, porque yo sé que lo vienen por experiencia personal, porque tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, la nueva depresión aquí en Europa y en buena parte del mundo es la soledad. Vamos a combatir eso, yo sé que ustedes van a poner en práctica las cositas. Además de eso, otra cosa, vamos a terminar en belleza y vamos a terminar con una cosa positiva. Sabemos que mientras se termine el año y para el año nuevo, bueno, para terminar el año nosotros siempre hacemos ¿cómo se llama esto? Un examen de cómo fue nuestro año y para empezar nos ponemos de los nuevos propósitos. Yo les aconsejo que, esto es un consejito que le quiero dar a las personas que están aquí, que a lo mejor son un poco regadas y que están también, si ustedes quieren alcanzar los objetivos, ustedes saben que la cosa principal es la organización. Vamos a organizarnos. ¿Yo qué hago? Yo cojo me puedo coger un lápiz y papel y escribir tres cosas, cinco cosas, no tantas cosas. Tres o cinco objetivos que van a hacer en el día. Bueno, hoy, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto, esto y esto. Y entonces, para poder afrontar y hacer las cosas, hay que dejar la pigricia, estamos muy pigros, hay que dejar un poco la pigricia de lado y todas esas cosas y tratar de, para avanzar y para hacer las cosas bien hechas. Sobre todo estudiar, siempre los aconsejo de coger un librecito o ver un documental, no siempre ver la televisión así, un día se puede ver los programas de ese divertimiento, pero eso, estudiar una lengua. todos los buenos propósitos, después tengo un videito que es para avanzar este tema. Ok, bueno, yo deseo que todo el mundo pueda disfrutar, que todas las personas que nos siguen, aunque sean poquitas, que pasen por aquí, les voy a pedir que siempre pasen, les voy a pedir que vayan a la pestaña de la community, aunque la tengo un poco abandonada, pero bueno, voy a publicar un poco de fotos y de eso para que me apoyen ahí, para que nos apoyen, porque nosotros somos un grupo, aunque yo casi todo lo hago, verdaderamente me empeño al 101%, pero tengo muchas personas que me ayudan también. Está mi esposo, mi mamá, mi hijo, mi nuera, mi nieto, todo el mundo, y también de la parte de la familia italiana, eso quería hacer un apuntico, que yo dije, bueno, sí, porque hay sus cosas y sus cosas, pero quiero decirle que una parte de mi familia italiana también es muy buena, muy inteligente, y también me ha dado, claramente hay otra parte que no mucho, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que ellos se desenvuelvan, porque ya no tengo nada que ver con eso, como dice la canción. Y entonces, pero quiero hacerle un apunto que hay dos o tres personas de mi familia italiana que son verdaderamente beauty. Les mando un beso porque fenomenales. Y nada, así, les deseo que puedan hacer, los voy a dejar con un videito corto para que hagan sus compras, para que se preparen, se organicen también para el fin de año. Recuérdense de ponerse siempre una cosa roja, una cosa, eso lo haré también. ¿Qué cosas para afrontar el fin de año nos hace falta? Que es muy importante. Tres cositas importantes que tener para cuando llegue el año nuevo. Nos vemos dentro de poco porque estoy aquí, así que no es todavía la despedida del año. Y nada, un besito y síganos siempre. Vengan por aquí, vean nuestros videitos y denos su apoyo. Los quiero, los amo y ya me voy de vacaciones, caballero. Ok. Una canción lindísima. Bueno, tumbando.